chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Soy Hanen y espero que estéis todas bien y mille. Como habéis podido ver en la intro, la receta de hoy son roscos o rosquillas de limón, ¿vale? Y aquí tengo los ingredientes. Aquí, por ejemplo, tengo 4 huevos medianos, ¿vale? Que si fueran grandes utilizaríamos solo 3, ¿vale? Como son medianos, pues he usado 4. Aquí tengo un vaso y medio de azúcar. Mirad, chicas, os doy la medida con estos vasos para que, para que más o menos os hagáis a la idea de, las cantidades, ¿vale? Aquí tendría un vaso y medio de azúcar. Aquí tendría un limón grande exprimido. Aquí tendría un vaso de aceite corriente. Aquí una cuchara de matalahúva o anís. Aquí la ralladura del limón, levadura química, de la cual vamos a usar solo la mitad, ¿vale? Este sobre trae 20, nosotras utilizaríamos 10 gramos, ¿vale? Azúcar avainillado y como media cucharadita de sal, ¿vale? Espero que os guste la receta y os quedéis conmigo para el procedimiento. Bueno, chicas, empezamos. Bismillah la barakatillah. Aquí he echado los 4 huevos, ¿vale? Echaríamos el azúcar. Yo lo hago aquí en la amasadora, ¿vale? Echamos el azúcar, la sal, ¿vale? Y el azúcar avainillado, ¿vale? Voy a hacer un poco de ruido con la amasadora, ¿vale? O sea que voy a batir y luego vuelvo con vosotros. Bueno, corazones, una vez habiendo batido todos los ingredientes, vale, excepto la levadura, que la echaremos ahora con la harina, he cambiado las varillas, vale, para proceder a echar la harina, vale. La harina, no os he dicho la cantidad, la harina aquí tengo medio kilo, vale, pero según la cantidad de huevos y el tamaño de los huevos, pues De ahí depende la cantidad que vayamos a echar. Yo aquí tengo medio kilo, ya os he dicho. Ahora, conforme vaya echando poquito a poco y amasando, al final os diré la cantidad que he gastado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? Ahora bajamos esto. Le damos función durante 6 minutos.
Y la arena la iremos echando poco a poco. La harina ya está tamizada, ¿vale? Mirad, chicas, cómo queda. ¿Veis? ¿Veis cómo queda? Así tiene que quedar la masa, ¿vale? Y del medio kilo que tenía de harina, he echado un poquito más, ¿vale? Os diré que habré echado como 100 gramos o menos, un poquito menos, ¿vale? Y debe de quedar así. Mira, ¿veis cómo queda pegajosa? ¿Veis? Pues así debe de quedar. Luego, no, luego cuando vayamos a hacer la forma, no os preocupéis porque nos untaremos la mano en aceite, ¿vale? Para que no se nos pegue y haremos la forma, ¿vale? Y os puedo asegurar que os van a salir de esta manera riquísimas. Os lo garantizo. Bueno, voy a dejarla reposar un poquito y vuelvo con vosotras. Bueno, chicas, una vez habiendo reposado la masa, procederemos a hacer las bolitas, ¿vale? Untamos la mano de aceite, cogemos la cantidad necesaria, ¿vale? Y hacemos esto, ¿veis? Así de este tamaño más o menos, ¿vale? Y vamos acumulando hasta acabar toda la masa. ¿Vale? Mirad. Untamos la mano y cogemos la... ¿Vale? Y así no se nos pegan las manos. Bueno, chicas, voy a seguir con este procedimiento hasta terminar toda la masa, ¿vale? Y vuelvo con vosotras. Una vez habiendo terminado de hacer las bolitas, pasaremos a darles forma y freírlas directamente en el aceite que tengo ya puesto al fuego, ¿vale? Utilizaremos un fuego medio alto, ¿vale? Para que no se nos queden crudas por adentro, ¿vale? La manera de saber si el aceite ya está en su punto es coger un trocito de masa, y echarle al aceite, ¿vale? Y cuando la masa suba para arriba, pues ya ese será el punto en el que ya podremos freír nuestras rosquillas. Mira, chicas, esta es la forma, ¿vale? Así hacemos la forma. ¿Ves?
y vamos a pasarlas a freír. A freír, ¿vale? Hasta terminar. Os dejo un ratito así para que veáis cómo quedan y luego me paso con vosotras. Mira, ¿veis qué fácil? Bueno, a ver. Luego se van anchando en el aceite. Chicas, espero que probéis esta receta, ¿vale? Las que no la hayáis hecho, porque tengo un grupo en Facebook y sé que unas cuantas la habéis hecho y me habéis felicitado por ello, por la receta, o sea. Corazones, ojalá pudiera transmitiros el olor. No veas cómo huele. Y sobre todo a la matalahúva. Me encanta. El olor y el saborcito que le da a las rosquillas. Bueno, corazones, pasaré a freír todas las bolitas que me quedan, ¿vale? Y cuando las acabe, pues me pasaré con vosotras para el siguiente procedimiento. Bueno, corazones, ya hemos finalizado nuestros roscos. Mirad qué maravilla. ¿Veis cómo han quedado? Espero que os haya gustado la receta y que por favor os suscribáis. Y ya sabéis, los deditos para arriba. Y si me podéis poner cualquier comentario
de cualquier utilidad, os lo agradecería. Nos vemos en la próxima receta, chicas.